llegó a ser muy, muy poderoso, muy fuerte. Esa foto con la señora Clinton es de una prepotencia. Sin límite, esa foto. Por favor, compartan. Hace muy bien. Todos saben que podemos tener diferencias. Por ejemplo, recientemente Ricardo votó en contra de la resolución de la reforma electoral. Por supuesto se respeta, pero no estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir que yo piense que Ricardo Monreal deba dejar Morena. Digo, me quito la cachucha de jefa de gobierno. Hablo un poco como ciudadana. O sea, yo creo que cuando uno habla de unidad, pues tiene que actuar en consecuencia. Entonces, yo no tengo problema en, al contrario, qué bueno que se le invite a todos los que deseen. Inclusive hubo un llamado del presidente de nuestro partido para que se facilitara que todas las corcholatas pudieran ir a, en lo que se refiere obviamente a los compañeros y compañeras, informar, a platicar sobre esos temas, siempre en el marco de la ley, a las distintas entidades de la República. Entonces, por supuesto, hasta podría decirle a Ricardo que viniera por si quiere hacer una conferencia en la ciudad y estamos abiertos. No, no tengo ningún problema, al revés. Y este es algo a todos los que somos parte de este movimiento. Si decimos que estamos en unidad, hay que actuar en consecuencia, estemos de acuerdo o no, y en todo caso que sea una opinión personal si deciden salir del movimiento o no, y no por una actitud de cerrarnos. Y en el caso de Gerardo Fernández Noroña también, o sea, Gerardo es militante del PT y él, yo lo sigo ahí en las redes, es muy popular en las redes. Él está visitando muchos estados de la República y también, si quiere participar, claro que ya está teniendo el derecho, ¿no? Un jefe de gobierno, un gobernador, un gobernador no le da. Llegó a ser muy, muy poderoso, muy fuerte. Esa foto con la señora Clinton es de una prepotencia. Sin límite, esa foto. Saben que podemos tener diferencias. Por ejemplo, recientemente Ricardo votó en contra de la resolución de la reforma electoral.
por supuesto se respeta, pero no estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir que yo piense que Ricardo Monreal deba dejar Morena. Pues ya escucharon ustedes, esperemos que ahora sí respeten la unidad. ¿Querían unidad? No, pues ya tienen su unidad. Eso es lo que queremos absolutamente todos, que no nos pase como Ricardo Mejía, que se quedó completamente solo. Se fue Ricardo Mejía al PT y Gerardo Fernández Noroña se viene a Morena. Ya declaró Gerardo Fernández Noroña de que ya no va a hacer las giras afiliando al PT, porque sería una contradicción total de que está apoyando a Guadiana junto con Ricardo Monreal y con Marcelo Ebrard. Ahí están las cosas, pero sabrosas, en verdad están sabrosas, pero esto ya estaba desde que tomó posición Evelyn Salgado allá en Guerrero. Esto que está sucediendo en estos momentos ya se había dado. Con razón lo de Mario Delgado, ya ven cómo no hay que criticarlo tan fuerte desde un principio, pero está beneficiando a Ricardo Monreal y a Marcelo Ebrard. Esperemos que realmente ya hayan aceptado lo que se les está proponiendo. Vamos a platicarlo porque vaya acuerdos a los que llegaron. Vaya acuerdos que tienen, y parece ser que esto viene directamente del ajedrecista número uno a nivel mundial. Yo soy Bernabé Adame, les transmito desde Querétaro, y ya lo saben, aquí con Bernabé Adame, la verdad es así, a rajatabla. Y yo les tenía preparado algo increíble de Marcelo Ebrard. Todavía no sé si sacarlo o no, a lo mejor me animo, porque vaya que les tenía preparado algo increíble. Todo depende de cómo se comporten mañana. No, sí lo sacamos, porque esa es la pura verdad. Y ya que se vayan educando, que se vayan centrando, ya que les digan a su pinche gente que no sean hipócritas, porque la simulación es lo que hace perder todo. Ya les dije que soy Bernabé Adame, que les transmito desde Querétaro, y que aquí con Bernabé Adame la verdad es así, a rajatabla y a rajatabla. Les mando saludos, porque si no luego me dicen de groserías. ¡Pinche Berna, mándanos saludos! Elio Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Heriberto Elizondo, Chelita Hermosa Divina Merino, Esmeralda Castro, Daniel Mora, Misael Hernández, Spider Woman, Elio Cruz, Misael Hernández, otro otra vez, Yesenia Sánchez, Carlos Chimal, Guillermo Aguilar, buenas noches, don Berna, buenas noches, Guillermo, Ángel Lincoln, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Irene Mendoza, Jesús Pérez, Hilario Holguín, Ricardo Alberto, Verónica Leiva, Juan Martínez, Juan René Gómez Reyes, Estela Jim, Belén Mujica, Dianita Hermosa, Divina Cazadora, Elio Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Juanita Medina, Carlos Zárate, Ernesto Cruz, Estela Jim, María Castañeda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Belén Mujica, Normi Sascona, Ernesto Cruz, Elio Cruz, Carlos Zárate, Chelita Merino, Ernesto Cruz, ya, fueron muchos. Nelly TM, ¿qué tal? Nelly TM, linda, hermosa, divina, el buen Pablo, ese es bueno, porque es Pablo, eso mero. Lili Madrigal, Omar López, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Roberto Hernández, norteñita, hermosa, divina, de corazón, José Castro, Arturo González, otra vez el buen Pablo. ¿Quién más está por aquí que no haya leído? Mari Robles. ¿Quién más? No, ya estoy repitiendo. Ángel Villalobos, ¿cómo se me va a pasar Ángel Villalobos? José Castro, Marc Valdés, Lorena López, ¿quién más? ¿Quién? Víctor Manuel Mendoza Martínez. ¿Quién más? FG, Águilas Reales, Bernabé Adame, Chelita Merino, y nos saluda a todos, Oscar López, el buen Pablo. Yo con mi coche tengo, no necesito una unidad. Vamos a mandarle saludos también a Pasión México en Facebook. Sexto Sol, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estela Trejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, Tomás Bruno, Jorge Gutiérrez, yo no estoy de acuerdo con que se le dé cabida al incongruente traidor. Que hace traidor, jamás dejará de ser un miserable traidor como Alacrán Don Berna. Sí, se le está dando cabida a Ricardo Monreal. Ahorita vamos a platicar, esto está extensísimo. Tenemos dos temas, tres temas, pero de locura. Tenemos el tema de García Luna, pero en verdad no vamos por García Luna, vamos por Borolas. Eso es lo bueno. Estuvo tremendo. La juez dijo que llama el día de mañana
El día de mañana llevan a dejar al juez Kogan, al mismo que juzgó al Chapo Guzmán, para que él ya fuera directamente, que ya se sentara en el banquillo de los acusados, Genaro García Luna, pero parece ser que no se ponen de acuerdo bien en los jurados. Entonces, para el lunes sí, porque recuerden que el viernes no se trabaja. Mañana están citados a las 8:30 de la mañana, hora del tiempo de México o de allá, no sé, pero están citados a las 8:30 de la mañana. Jorge Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo no estoy de acuerdo, yo tampoco, hermano. Valdemar Baena, buenas noches, saludos. Jesús Gómez Reina, buenas noches. Armando León, de Nova Pascual, don Berna, me encantan las noticias con usted, son muy buenas y entretenidas, porque echamos desmadre, no como López Dóriga. Sí, estuvo mal. Inés y Fortino Tobón me mandan un superchat, esto está más divertido, ojalá y me manden como ayer. Ayer llegamos casi a $100, siento infracción. Gracias, Inés y Fortino Tobón, $3,150 con los $10 del día de hoy. Gracias, Inés y Fortino Tobón, por mandar tu superchat y sobre todo por abrir el superchat. Cesario Lemos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estela Trejo López, Jorge Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Manuel Valles, Alejandro Mace, hola, Alejandro Mace, Josep Baez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? José Manuel Moreno Cerón, hola, ¿qué tal, hermano mío? Julio César Gordillo Montes, mexicanos, tenemos al mejor presidente del mundo. Eso es lo malo, que no lo aprovechamos. Está buena la información, está buena la información que les vamos a dar. Armando Ábrega, Olvira, Estela Trejo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con AMLO sin condiciones. ¿Qué onda, hermano? Confírmame lo de las cuatro personas. Víctor González, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Jesús Ojeda, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chelita Merino, Rodolfo Rosales, Ignacio Hernández. Ya, Berna, ya da las noticias, porque si no, luego te quedas hasta las 12 de la noche y no puedes dormir. Bueno, en este momento les damos, pues, las notas y comenzamos. Y, hijo, es que no hallaba ni qué poner, porque todo las notas están buenas, bueno, así estaban las notas, todas, corcholatas en unidad, definen posiciones, ¿qué es eso? Definen posiciones, no, bueno, espérenme, déjenme arreglar, porque si no luego me regañan y me dicen, tienes errores de ortografía, se me hace error de ortografía, se me hace error de garrafal, puse una cosa por poner otra, definen posiciones. Monreal, Ebrard, Adán y Noroña, eso sí es unidad, chingado, ahora que la respeten nada más. Por lo pronto Noroña, pues ya desde cuando se hubiera pasado a Moreno, hombre, ya, aquí en Morena ya lo vamos a mimar, lo vamos a respetar. Explota la bronca de la UNAM, la tesis, corren a la asesora, el consejo pide la anulación del título de Yasmín. ETC, y más ETC, y otro ETC, no les digo que va a estar pero sabroso, todavía en la mañanera también estuvo pero sabroso, un oso pero sabroso, todo va a estar bien bueno hoy, en el juicio de García Luna, vamos por borolas, empezamos. Yo creo que lo más importante es que escuchemos lo que dijo Claudia Sheinbaum, lástima que no tuve el tiempo necesario, ando fallando, para mostrarles la carta que les mandó Mario Delgado a los gobernadores, a todos los gobernadores, y tuvieron una reunión con Adán Augusto López Hernández, con Adán Augusto López Hernández, con Claudia Sheinbaum y con Mario Delgado. Toda la información que tengo, pero la estoy pidiendo como loquito, porque en verdad, a mí sí me duele, me lastima cuando escucho todo este tipo de cosas. Por ejemplo, lo de Yasmín, lo de los corcholatas y eso sí me duele. Dije, bueno, pues ¿dónde estamos parados? Pues, ¿qué estamos haciendo, chingado? Uf, y otra vez, uf. Entonces, se decidió mandarles esa carta a los gobernadores en donde incluían a Ricardo Monreal. Después, Ignacio Mier pidió, dice, ¿por qué no incluyen también a Noroña? Bueno, pues en Puebla está definido. Les voy a ir diciendo, híjole, ¿cómo lo hago? A ver, definimos, puntual, y no me salgo, es más, ni saludos mando a Enrique Rangel. Hola, Enrique Rangel, ¿cómo estás? Hola, Salomón Morales, ¿cómo estás? Hola, Mari Robles, ¿cómo estás? Hola, Horacio González, bien, hermano. Ahora sí no me desvío. Ni siquiera para agradecer superchats hasta que termine el punto. 1 minuto y medio, 2 minutos. Miren. Nadie va a cambiar un hecho específico. Mario Delgado, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard son del mismo equipo. Ahí se quiere meter
Gerardo Fernández Noroña. Entonces vean ese equipo de cuatro. Ya lo aceptaron, ¿eh? Hoy ya se decidió. Está, no más falta que se hagan las cosas que se tienen que hacer, claro. Está Mario Delgado, está Marcelo Ebrard, está Ricardo Monreal y está Gerardo Fernández Noroña. Mario Delgado sigue diciendo ser institucional. Aquí en Querétaro, yo tengo, hijo de la madre, yo tengo bien palpable, bien definido qué está pasando y cómo está pasando. Dije que no me iba a interrumpir, pero no tengo que interrumpir. No creo que sea una indiscreción, pero mi compañera, mi amiga Carmelita Gómez, estuvo muy, muy, muy enferma. Durante 4 días no tuve noticias de ella. Hoy tuve noticias, pero de una de sus familiares cercanísimos. Y ya me explicó exactamente cómo está. Dice que ya está mucho mejor, pero que sí, estuvo muy mal, pues, muy mal. Le hemos mandado saludos, seguramente nos va a ver, si no le van a decir. Te queremos, Carmen. En verdad te queremos mucho. Bien, seguimos. Nadie va a cambiar eso, nadie lo va a cambiar. De que estén todos juntos. De este lado, también somos cuatro. De este lado, de acá. De este lado está el pueblo de México. Ese es el que está, el pueblo bueno y sabio, el que no es traidor, el que está con AMLO sin condiciones y lo que AMLO diga. Ese es el pueblo bueno, el que quiere a AMLO. Ese está de este lado. El otro que está de este lado se llama Andrés Manuel López Obrador. Imagínense. El pueblo y AMLO, pues nomás ellos dos, ya la hacemos gacha. Pero también tenemos a Adán Augusto López Hernández. Pero él lo hemos tenido siempre, nunca lo hemos perdido. Estuvimos a punto de perderlo, pero cuando se inició el desmadre, que estaban haciendo equipo ahí con Jesús Ramírez Cuevas, y les llamamos, sabemos, ¿qué hubo, qué traen? Bola de hojaldres. No, está bueno. Ah, ya quedaron. Y ya quedaron, entonces, de este lado tenemos este equipo, pueblo, México, pueblo de México, Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López Hernández y Claudia Sheinbaum. Enfrente tenemos a Noroña, a Ebrard, a Monreal y Mario Delgado, que anda así, pero pues está, su trabajo debe de ser imparcial, pero ya sabemos cómo se las gasta. Bueno, quedamos que Mario Delgado no metió a Noroña dentro de los gobernadores, porque son puros gobernadores de nosotros, de Morena. Pero Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, allá en la Cámara de Diputados, dijo, no, metan a Noroña. Y Andrés Manuel López Obrador dejó abierta la puerta. Él sabe las negociaciones que están haciendo. Dejó abierta la puerta y dice, pues que metan otros también. Dice, ¿por qué? Pues ya metieron a Adán Augusto, a Claudia Sheinbaum, a Ebrard, a Monreal. A Monreal lo mencionó al último. A Monreal dice, pues que metan otro u otros dos. Dice, que los metan a las encuestas. El chiste es la unidad. Eso, que sea unidad. Ahora, que respeten la unidad los hijos de la madre. Que respeten la unidad. Bueno, en este contexto de que fue Ignacio Mier el que pidió, el que exigió que entrara Gerardo Fernández Noroña, y vaya que tiene peso Ignacio Mier, es coordinador de Morena de la Cámara de Diputados, imagínense el peso que tiene. Bueno, pero hay otro, aquí es donde, pues me imagino que Noroña, con todo el colmillo que tiene, a ver si se la sabe capotear, pero no, luego es medio güey, porque nomás habla el güey. Bueno, se va a enfrentar
a alguien que ya se está enfrentando. Al gobernador que quedó en este momento en Puebla. Le llama buitre, carroñero, mendigo, poca ropa, que no tiene ningún tiempo en Morena, que acaba de entrar, pero que eso no es lo importante, sino que está feo. Y bueno, le dijo feo. Pero el gobernador de Puebla, el actual, al igual que Miguel Barbosa, ya se declaró por completo, pero por completo definido con Claudia Sheinbaum, el gobernador de Puebla. Pero va a haber elecciones en Puebla junto con las elecciones nacionales. Ahí hay dos candidatos muy fuertes por parte de Morena. Ignacio Mier, que es del equipo de Noroña, y acuérdense que Noroña no está dentro del equipo, pues, de los otros. Él quiere meterse, él dice, denme chance, manitos, denme chance. Pero recordemos también que Marcelo Ebrard ya dijo también, dice, no, incluyan a Monreal e incluyan también a Noroña, porque saben que es el trío de tres, más Mario Delgado es el cuadro, es el pócar de cuatros. Ah, no, ¿verdad? Es el pócar, pues, ¿sí? El pócar de... Berna, ya no digas groserías, me vale chetos. Ahí está el pócar. Puebla. En estos momentos está definido ya Puebla, Ignacio Mier y Alejandro Armenta. Ignacio Mier en ningún momento se ha definido a favor de Claudia Sheinbaum. El que sí ya se definió por completo, olvidándose de Ricardo Monreal, es Alejandro Armenta, que es el presidente del Senado. Ahí entran las cuestiones medias graves. A ver por dónde le entramos. Si respetan sus posiciones, las cochinas corcholatas, ya le hicimos. Ahorita van a escuchar a Claudia Sheinbaum, ¿qué dice? Ahorita lo van a escuchar. Y díganme si escuchan a Noroña, a Ebrard o a Monreal hablar como habla, Claudia Sheinbaum. La única persona que habla así es Adán Augusto López Hernández. Es el único que no ha traicionado. Bueno, lo intentó hacer hace como 2 años. Lo intentó hacer un grupo aparte, pues no lo dejaron. Ya está bien alineadito. Ese es el único que está con Andrés Manuel, que está con Claudia, que está con él mismo, que está, vaya, aquí... Nos queremos con la gente de Adán Augusto, me han ofrecido lana, no la he aceptado, no he aceptado ni un 5. Y ahí vamos. Por cierto, esto está bueno, esto está bueno. Hago un pequeño anuncio para decirles lo siguiente. Señores, me están ofreciendo 22,000 pesos al mes. Porque meta publicidad comercial, solo comercial en Facebook. Ya es seguro. Ya se cubrieron todas las cosas. Lo único que falta, esto también ya me pasó hace como 1 año. Hoy de nuevo, solamente tengo que apuchar un botoncito. Puchando ese botoncito, tendremos 22,000 pesos al mes de publicidad. Publicidad comercial, nada de publicidad política, que es lo que me friega con YouTube, porque ahí sí meten publicidad política, meten al Borolas, imagínense, meten a Marcelo Ebrard. Entonces, y yo revisaría, es poco, pero al final de cuentas, pues sí, sería una ayuda para mí, pero no lo voy a hacer si ustedes no me dejan. Facebook, me está ofreciendo eso, 22,000 pesos mensuales asegurados. Si yo quiero más, puedo tener más, pero asegurados, 22,000 pesos mensuales. Así que ustedes me dicen si le entro o no le entro. Seguimos con las corcholatas, porque ahorita les voy a pasar otro anuncio, aguanten tantito, van a ver. Seguimos con las corcholatas. ¡Ay, ay, 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 ay!
Adán Augusto López Hernández, para todos los que están con Adán Augusto, ya no le busquen, ya no le busquen. Proyéctenlo, propónganlo, fortalezcanlo, pero tengan la idea. Adán Augusto es patriota. Adán Augusto está con México. Adán Augusto está con la Cuarta Transformación. Adán Augusto está con Andrés Manuel López Obrador. Y lo más importante que deben entender, que deben de comprender, es que no se sientan lastimados. Adán Augusto está con Claudia Sheinbaum Pardo. Al 100%. Completamente definido. Bien. Ahora, por conveniencias, Marcelo Ebrard ya lo tenemos supuestamente de este lado. Les dije que Marcelo Ebrard y Mario Delgado habían platicado hace como un mes. ¿Y cuáles eran las propuestas de Marcelo Ebrard? El piso parejo. ¿Qué es lo que quería? El piso parejo. Bueno, ya definieron con Marcelo Ebrard de que no hay ningún problema. ¿Quieres piso parejo? Que vaya el piso parejo. Solamente dos cuestiones importantes. La encuesta no va a ser abierta. No va a ser una elección primaria, que es lo que está pidiendo Noroña, Monreal y Ebrard. No va a ser. Esto es gravísimo respecto de Marcelo Ebrard. Es muy grave, y por eso a lo mejor sí saco ahorita la información que les tengo. Es gravísimo de Marcelo Ebrard porque lo que se está negociando, eso es muy bien para los marcelistas, para los ebradorcistas, lo que se está negociando es que tenga varios diputados que él elija. De los 300 diputados, una cuota de diputados. Independientemente de eso, tendría su secretaría o la secretaría que él decida. Él va a decidir la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero tendrá el control de la Cámara de Diputados si no nos ponemos bien fregones. ¿Qué pasa con todo esto? Que tiene la culpa la gente que está apoyando a Monreal, la gente que está apoyando a Noroña, la gente que está apoyando a Marcelo, nos mete en este brete, mete a Claudia Sheinbaum en esta cuestión, mete a Andrés Manuel, mete a México, mete a la Cuarta Transformación en estas broncas que tenemos que negociar para que no nos pase lo que nos sucedió en Coahuila. En Coahuila pues no tenemos nada. Si gana el PRI estamos jodidos, si gana Guadiana estamos jodidos, Mejía pues ya está desahuciado, ya no ha publicado nada en sus redes, ¿eh? Y cuando empezó publicaba cada ratito, cada dos horas, cada una hora, estaba en chinga loca, pero ahorita ya nada. Su última reunión que tengo la información que le llegó menos gente que a Noroña, pues, o sea, el PT no junta nada, es Andrés Manuel, es Morena el que junta. Es verdaderamente grave lo de Marcelo Ebrard. Sin embargo, Esto ya estaba pactado desde la toma de posición de Evelyn Salgado Pineda. Ahí Claudia Sheinbaum habló con todos. Bueno, ahí se programó la cita, no habló ahí, pero ahí se programó la cita para hablar con todos y habló con todos. Con el único que no habló es con Gerardo Fernández Noroña, pero ya se hablaron, aunque sea por teléfono, todavía no se han entrevistado. ¿Qué pasa entonces? Que debemos tener mucho cuidado y tener vigilantes a Marcelo Ebrard. Sí va a aceptar la encuesta. Es imposible que gane. De eso olvídense. O sea, es imposible. Les vamos a mostrar ahorita algunas encuestas de hoy. O sea, es imposible, pues. O sea, no hay forma. Ni de manera abierta, porque somos más los buenos. O sea, él lo apoya a todos los derechangos, pero nosotros somos más. Y si se meten a hacer la encuesta directamente con nosotros, que así va a ser, directamente con nosotros, con los militantes o simpatizantes de Morena, pues nos llevamos al doble. Ahí con los militantes o simpatizantes de Morena, los dos punteros, los que van hasta adelante, son Adán Augusto y Claudia Sheinbaum. Con nosotros, con los de Morena, son los dos que van. Ahí se queda lejos Marcelo Ebrard. Entonces yo creo que por eso
se está negociando y parece ser que ya es con la anuencia del presidente. Bueno, Marcelo Ebrard se llevaría a muchos diputados y algunos senadores, independientemente de su secretaría. Adán Augusto no necesita nada. Pero lógicamente hasta con Marcelo Ebrard. Manito, manito, mete este. Este es mi cuate. Mételo. Sí, entonces hasta eso van a negociar. Adán Augusto va a ser el verdadero presidente. Por eso le digo a los adancistas. Adán Augusto va a ser el verdadero presidente. Va a ser el que va a ser la fuerza. Claudia Sheinbaum es la que va a dar la cara. Pero la verdadera fuerza va a ser con Adán Augusto. Y no quisiera hablar de más, pero yo pienso que la verdadera fuerza, si queda como está planeado, la verdadera fuerza va a ser Andrés Manuel López Obrador. O sea, no me queda la menor duda. ¿Qué pasa con el traidor número uno, con Ricardo Monreal? Entonces, ay, qué bonita Dianita Cazadora. Bernabé Adame dice, a nombre de las Águilas Reales y del mío propio, te pido que aceptes la publicidad de Facebook, que te sirva, es una colaboración digna que te mereces y que no podemos darte. Qué hermoso hablas. Lástima que se ponga celoso. Ah, no, se pone celoso tu marido, ¿eh? Dice, es gay ese güey, así que te diga mi amor, mi vida, mi cielo. Gracias, gracias, Dianita Cazadora. Gracias, gracias, hermosa. Con Ricardo Monreal. Reitero para que se entienda. Esa es una jugada de Marcelo Ebrard. Y ya, el día de hoy, hace 2 horas, 3 horas, ya Ricardo Monreal no lo aceptó tácitamente porque ninguno lo va a aceptar. Nadie va a aceptar estos tratos. Entonces van a decir, van por la presidencia y es correcto. Adán Augusto va por la presidencia y es correcto. Y es el único leal hasta ahorita. Adán Augusto es el único leal con Claudia Sheinbaum. Pero ya lo dejó tácitamente. Dice, bueno, dice, pero pues sí vas por la jefatura de la Ciudad de México, ¿verdad? Dice, pues en este momento, no, en este momento yo voy por la presidencia. En este momento. Y ya ven cómo reacciona Ricardo Monreal. Entonces, es tácito, pues. O sea, esto solamente corrobora la información que yo tengo. Me doy cuenta de que, pues sí, es real la información que me dan y de que realmente ya está pactado. Y está muy bien por la unidad, porque con Marcelo sí corremos riesgos. Ni con Ricardo, ni con Noroña, ni con nadie más. Con Marcelo. Marcelo era el grave. Y Marcelo está aprovechándose para meter a sus corcholatas él. Y la más grande corcholata que tiene, pues es Ricardo Monreal. A ver ahora cómo amarran a sus perros, a ver cómo amarran a todos esos que estaban diciendo, sí voy a sacar la nota de Marcelo Ebrard, si es que nos da tiempo. Sí la voy a sacar. A ver ahora cómo le hacen, pero Ricardo Monreal va por la Ciudad de México. Hay que trabajar juntos, hay que hacerlo. En verdad es necesario. Afortunadamente para mí, yo no aspiro absolutamente a nada. Y si en este momento, con las cosas que se están dando, con las negociaciones que se están dando, dicen, Bernabé, ya no eres necesario o ya no podemos meterte por lo de Marcelo Ebrard, no tengo ningún problema. Yo voy a dar mi vida por quien quede. No tengo ningún problema. Yo no soy un ambicioso vulgar. Además, pues, como les digo, me ahorraría trabajo, pues. Como dice Dianita Cazadora, pues aquí me van a dar mucho más de lo que me dan allá, entonces imagínense. Entonces, hay que estar unidos, hay que ir en verdadera unidad. Yo sí le hago un llamado directamente a Gerardo Fernández Noroña, a Ricardo Monreal, a Marcelo Ebrard y sobre todo a ti, Mario. A Mario lo he entrevistado 2 veces de manera personal, a Claudia Sheinbaum 2 veces de manera personal y nada más a los demás, a Noroña 3 veces a él, 3 veces antes de que fuera diputado, antes de que estuviera Andrés Manuel y ya como diputado 1 vez, que todo el mundo lo conoce. Gracias Vicente Martínez Bazán por tu super chat de 10 dólares, poquito porque es bendito, no, es muchísimo, gracias, gracias, ya se va haciendo bonchecito. Entonces, sí me duele mucho, 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 mucho que Ricardo Monreal sea el jefe de la Ciudad de México. Sin embargo, pues yo tengo aquí, bueno, mi más grande amigo aquí de los jóvenes
es monrealista al 100%. Y él lo ha dicho siempre, dice, Berna, yo no soy doble cara. Dice, yo siempre te lo he dicho y tú me has aceptado, cierto. Tú solamente no te vayas si se va a Monreal a la derecha. No te vayas, no, Berna, ¿cómo crees? Le digo, independientemente de eso, que si yo voy para algo me apoyes a mí directo. Con todo, Berna, abiertamente. No importa que esté con Monreal, abiertamente te apoyo a ti. Entonces imagínense, qué bueno que realmente Ricardo Monreal, ahora sí, casi yo creo que sí, estuvieron buenos los madrazos que le dieron, estuvo muy bueno lo que lo exhibió Andrés Manuel, López Obrador y todo. Entonces yo creo que sí, sí entendió, ¿no? Yo creo que sí entendió. Entonces Ricardo Monreal va para la Ciudad de México. Están en estos momentos, está el tironeo mucho, pero mucho, 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 muy fuerte con Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña, Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, lo está proponiendo para que sí le den la senaduría que él quiere. Todavía no queremos, por eso no se metió dentro de las cuatro corcholatas, no se metió a Gerardo Fernández Noroña, porque él quiere la senaduría, pero no solamente quiere la senaduría, quiere manejar el Senado. Entonces, pues una senaduría, si no fuera tan escandaloso, si no fuera tan traicionero, si no fuera tan desleal, si no fuera tan incongruente, pues yo creo que sí se le daría. Pero en estos momentos, lo que sí está ya, es un hecho, es la Diputación Federal, o sea, que se reelija como diputado federal y por Morena, no va por el PT. Por eso les digo, no va a haber alianza en el 2024, no va a haber alianza. Y si logramos tener esta unidad, el principal activo del PT era Gerardo Fernández Noroña. Y si Gerardo Fernández Noroña ya no va a estar con el PT, ahora va a estar con Morena, porque sería postulado por Morena para la Diputación Federal. Pero él quiere la senaduría, pues. E Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, pues está sugiriendo eso, está pidiendo eso, y él quiere que lo metan y que se haga la campaña junto con él y demás. Pero pues, ¿cómo? Si anda afiliando al PT, ¿cómo le vamos a pedir a los compañeros de Morena que se den una pedrada en el hocico? Pues no se puede, por eso ya Gerardo Fernández Noroña dijo que no, vaya, pues ven la bronca que tiene ahí en Coahuila, apoyando a Monreal y apoyando a Guadiana y apoyando a Ebrard. Él quiere meterse ahí en ese grupo, no lo dejan. Bueno, gracias por tu super chat, Gelasia León, gracias por tu super chat de $50. Y quise esperarme tantito a terminar, voy a terminar. Y esas serían las cuatro corcholatas. El verdadero presidente de México va a ser Adán Augusto López Hernández como secretario de Gobernación. Él va como secretario de Gobernación, está muy consciente, está muy definido, no ha traicionado a Andrés Manuel, no ha traicionado a Claudia, no ha traicionado a la Cuarta Transformación, está haciendo el trabajo como nunca, está jalando adeptos para él. Eso es bueno, porque después cuando declinen o cuando acepten a Claudia Sheinbaum, pues todos vámonos con Claudia, porque es lo que dice Adán Augusto, qué bueno. Ojalá y lo mismo haga Marcelo Ebrard, aunque ese sí nos salió caro, muy caro, porque quiere el control de la Cámara de Diputados y la Secretaría, independientemente de eso, y la Ciudad de México para Ricardo Monreal. Eso sí nos salió caro, porque tendremos que aceptar a un traidor como es Ricardo Monreal. A partir de este momento lo van a escuchar ya con las declaraciones de Claudia Sheinbaum, de Andrés Manuel, pues ya lo mencionó, ahora sí bien a Monreal. Al que no menciona todavía es a Noroña, porque todavía está medio pendejado, como que no se define. Ya defínanlo, ya la Diputación Federal la tiene asegurada por Morena, ya la tiene. Entonces que compita como candidato a la presidencia, él sabe que no va a ganar, él lo sabe. En ninguna encuesta seria, abierta, tiene más del 10%. Dentro de Morena no gana ni el 2%. O sea, los morenistas no están con él, pues. Los morenistas están con Claudia Sheinbaum, no están con Marcelo. Vaya, los morenistas verdaderamente solamente estamos con Claudia Sheinbaum y con Adán Augusto López Hernández. Reitero, Adán Augusto, como secretario de Gobernación, es el que verdaderamente va a tener el poder. El otro que va a tener el poder, a incluso de enfrentarse a Adán Augusto y a Claudia Sheinbaum, va a ser Marcelo Ebrard,
con la secretaría que le den, que va a ser la que sea, la que él quiera, la que él decida, pero seguramente tiene una capacidad enorme para ser secretario de Relaciones Exteriores, y si es honesto, nos serviría de mucho, muchísimo Marcelo Ebrard, y tendría el control de la Cámara de Diputados, si es que se la dejamos, pues, o sea, porque podemos permitir que él ponga a la gente, pero podemos quitarle a la gente, podemos decirle, vente para acá, manito, y no, y si yo voy como, como diputado federal, yo sí me los jalo. Yo sí me los jalo, vamos por México, no vamos ni con Claudia, no vamos ni con Adán Augusto, ni con Marcelo, ni con nadie, vamos por México, canijos, y vénganse para acá. Si tú crees que realmente le estamos sirviendo a México, vota porque, vótalo. Pero por México, por México, por México. Y lógicamente Claudia, siguiendo el legado de Andrés Manuel López Obrador, siempre va a pedir por México, igual que Adán Augusto López Hernández. El que me preocupa en verdad es Marcelo, que sí le va a pasar la nota, ya dije. Entonces, ya tenemos esos dos, y el más difícil para mí, incluso que Noroña, el más difícil de aceptar es Ricardo Monreal, porque ese es perverso de Perversolandia. Entonces sí me preocupa Ricardo Monreal que se vaya a la Ciudad de México. ¿Y por qué me preocupa? Porque vamos a ganar todo. Si esta unidad no se rompe ya con las posiciones que están definidas, no nos gana nadie. El peligro era Marcelo Ebrard, y por eso se está llevando la tajada de León. Marcelo Ebrard se está llevando la tajada de León. Entonces, pues es eso. Y pues Noroña, pues qué les digo, Noroña saben que lo que sabe es gritar, no tiene control, no tiene nada, todo lo que sabe es gritar, pues ahí es donde mejor va a hacer su trabajo en la Diputación Federal para reelegirlo de nueva cuenta. En estos momentos está el pleito de que quiere forzosamente la senaduría. Probablemente, pero háganlo entender, pues, de que ya se ponga a trabajar en serio, no atacar por todos lados, no decirle a Andrés Manuel, serénate, Andrés Manuel, ¿qué es eso? Ya, que se ponga a trabajar en serio. Imagínense ahorita en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores que ya tengamos el control pleno junto con Ricardo Monreal, que ya deje de andar de jugándole al vivo, pues pasa la ley electoral. Y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no nos tumben a Yasmín, y nos hacen los mandados también ahí, que no nos las tumben, porque nos pueden tumbar, les digo que son varias notas el día de hoy. Bueno, gracias, quise esperarme un momento para agradecerle a otro de nuestros grandes, grandes, grandes patrocinadores, que es Ismael Ramírez, quien nos ha mandado $5,440 el día de hoy. Nos manda $100, pues ya hizo la noche Ismael Ramírez, y dice lo siguiente: buenas noches, Berna, ya estoy de vuelta, Águilas Reales, y por supuesto, saludos a mi esposita, moza, pociosa, Taniecita Pérez, y un abrazo para ti, Berna, un abrazote grandote, nos comunicamos el día de hoy, un abrazote grandote, y bendiciones para todos. Gracias enormes, Ismael Ramírez, gracias, Inés y Fortino Tobón, gracias Vicente Martínez Bazán, poco porque es bendito, no, es muchísimo, gracias Ismael Ramírez, y gracias Gelasia León por tu super chat de 50, dije 60 hace rato, de 50 pesos, gracias Gelasia León, de corazón, palabra y pensamiento, gracias. Nos vamos con los temas y con los videos, porque en verdad que están buenos. El otro tema, Noroño, Marcelo Ebrard, eso es, sí, es unidad, chingado. No, es que no nos vaya, pues, ahorita han de estar rabiando los derechangos, porque si lo logramos, ya estuvo. Noroña deja el PT y se va por Morena, ya se va, ya es un hecho. Tuvieron muchas diferencias por lo de Coahuila, bueno. Morena tuvo diferencias con lo de Coahuila también con el PT, y Noroña estaba apoyando a Guadiana, él ganó la encuesta, entonces se peleó con el PT, hicieron un verdadero desmadre. El PT ya se murió, pensó que iba a ganar muchos votos con Ricardo Mejía, incluso Noroña, y todos estaban diciendo, no, es que va a tener la mayor votación de su historia. No es cierto, Ricardo Mejía ya está en la lona, despreció lo que sí tenía seguro, que era Andrés Manuel López Obrador, y que era muy bueno lo que tenía con Andrés Manuel. Le ofreció ser su representante en Coahuila, que él se iba a hacer cargo de todo en Coahuila. Él iba a ser el gobernador, pues, quedar quien quedara. Y mire, ahora se quedó sin nada. Lo que hace la ambición vulgar.
Explota la bronca de la UNAM y la tesis, corren a la asesora, el consejo pide la anulación del título de Yasmín, etcétera, etcétera, etcétera. En el juicio de García Luna, vamos por borolas, vamos a ver, esto del juicio de García Luna lo analizamos de una vez. En el juicio de García Luna, como les decía, la verdadera causa y la verdadera razón por la que estamos todos felices, este sí va a ser el juicio del siglo, porque todo el mundo coincide, no solamente yo, todo el mundo coincide de que vamos por Felipe Calderón. Todos los ojos están puestos no en García Luna, sino en Felipe Calderón y lo que pueda obtener, lo que pueda conseguir. Parece ser que tiene hasta el lunes para decidirse antes de empezar a abrir la boca de que si se va como testigo colaborador. Ojalá y se vaya así para que pueda soltar absolutamente toda la sopa. Pasión México, WhatsApp 442-777-8530. Se están anotando muchísimos. Después les voy a ir diciendo cuáles son las estrategias que vamos a seguir. Ahorita solamente estamos haciendo pruebas de que todo funcione perfecto. Parece ser que todo está funcionando perfecto. No tenemos ninguna bronca. Gracias, con AMLO sin condiciones. Y espero tu confirmación de las cuatro personas. Híjole, aquí no puedo fijar el comentario, ¿sí? A ver. Fijar este comentario. Sí pude. Ya lo fijé. Entonces, vámonos directamente. Estamos hablando de borolas. Todos están definiendo con esto. Es un verdadero show lo que está pasando en el juicio de García Luna para elegir al jurado. Allá, en Estados Unidos, independientemente de las pruebas que se presenten, es el jurado el que decide. Un jurado de 12 personas y 6 suplentes. Pero solamente son 12 los que van a decidir. El fiscal, el que está acusando a García Luna, y el abogado defensor, hacen su mejor show, no frente al juez, frente al jurado, que es el que va a definir y decidir si es culpable o inocente. Y todos coinciden conmigo de que la teatralidad es lo que más funciona. ¿Ustedes creen que con esos ojos que tiene García Luna sea capaz de cometer un delito de los que lo están acusando? ¿Ustedes creen que esté con los asesinos que destruyeron, que desmembraban y que hacían tanto daño? Vean su carita. Eso, en verdad, no estoy exagerando, estoy exagerando, es así y 10 veces más de lo que estoy haciendo. Es lo que hacen el fiscal, mete, es más, tienen verdaderos actores dentro del equipo de defensores y también del fiscal, tienen verdaderos actores para convencer al jurado de que sí es culpable o es inocente. Y siempre se van, por eso los conocen muy bien, por eso los eligen muy bien. De 120 nada más eligen 12. Y se les quedan viendo y dicen, a ver, ¿por dónde lo agarramos? A ver, por eso los entrevistan y demás, para decir, este le duele que un niño sufra. García Luna, en tal ocasión y en tal fecha, aquí están las pruebas, se quitó la camisa para dárselo al niño fulano de tal. Ese niño que ahora ya tiene 17 años y que vive agradecido con García. ¿Verdad? O sea, van a decir, pinche viejo payaso. No, pues así se arman los shows ahí en la corte, hombre. Así se van a armar los shows para convencer al jurado de lo que está pasando. Todos coinciden conmigo, yo coincido con todos, de que todos vamos por borolas, pero no solamente borolas, y como dijo Andrés Manuel López Obrador, que también salgan todos los funcionarios de allá de Estados Unidos, porque el juez pidió que no. Y los defensores, los abogados de García Luna, dicen, sí, todos los funcionarios que pasen a hablar. Y dice Andrés Manuel, sí, que pasen y que digan todo lo que tengan que decir. Y de aquí, imagínense cómo van a estar las situaciones aquí en México. ¿Cuántos están temblando? Pero con todo están temblando en estos momentos. Bueno.
Vámonos directamente con los videos que les tengo preparados, porque ahí está el meollo de todos los asuntos. Agradezco otra vez a Gelasia León, Ismael Ramírez. Gracias, hermano mío. Gracias, gracias. Y saludos a la esposita Taniecita Homosa Pociosa Pociosa Pérez. Eso mero. Saludos a la fan número uno. Gracias, Ismael Ramírez. Gracias, Vicente Martínez Bazán. Gracias, Inés y Fortino Tobón. Vamos con los videos. No crean que están feos los videos, ¿eh? Están buenos, 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 buenos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Llegó a ser muy, muy poderoso, muy fuerte. Esa foto. Es lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Llegó a ser muy, muy, pero muy poderoso. Esto no es la mañanera, ¿eh? Nomás agarré un cachitito de la mañanera para ejemplificar lo que es García Luna y lo que dice Andrés Manuel y lo que dicen todos. Era un poder absoluto en 6 años. Borolas lo reconoce. ¿Cómo le hizo para hacerse multimillonario? Pues lo enseñaron a pescar. Y ahora sí, a pescar, pues le dejaron todas las relaciones, le dejaron todo. Y es muy inteligente. Les doy un dato. ¿Sabían que le dicen la ametralladora a Genaro García Luna? Él no sabe hablar. Él le hace... Sí, por eso le dicen la ametralladora. Bueno, vean qué dice, cómo se expresa. Pero es sumamente inteligente ese cabrón. Imagínate, multimillonario en 6 años. Y eso sí lo trata Andrés Manuel en la mañanera. Escuchémoslo. Llegó a ser muy, muy poderoso, muy fuerte. Esa foto con la señora Clinton es de una prepotencia. Sin límite. Esa foto. Esto es lo que sacó un comunicado de la UNAM. La sacamos nosotros en Pasión México tan pronto como lo sacó la UNAM. Por haber incurrido en causas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica y directora de tesis profesionales, la Universidad Nacional Autónoma de México resolvió reincidir el contrato individual de trabajo de la profesora Marta Rodríguez Ortiz. Con la notificación oficial que emitida con fecha 17 de enero del 2023, quedan totalmente suspendidas la relación de trabajo de la profesora Rodríguez Ortiz con cualquier entidad académica de la Universidad Nacional, así como el pago de sus salarios. Lo anterior se determinó luego de que fueran debidamente evaluados y analizados todos los elementos que integran el procedimiento de investigación administrativa, los cuales confirman que la profesora cometió conductas contrarias a los propósitos y fines que persigue esta casa de estudios, y considerando la confesión expresa, es cierto, la confesión expresa de la directora de tesis de haber compartido y proporcionado el proyecto de tesis de un alumno a otro, la Universidad Nacional actúa en apego a la normatividad universitaria, ha adoptado medidas preventivas adicionales para evitar la repetición de hechos como el referido y continuará fomentando valores éticos de responsabilidad y honorabilidad entre los integrantes de su comunidad. Vaya idiotez que está diciendo y vaya idiotez que está haciendo. Está usando la propia declaración de la maestra Marta Rodríguez Ortiz, donde ella dice que sí es cierto, por eso dije, confesión expresa de la directora de tesis de haber compartido y proporcionado el proyecto de tesis de un alumno a otro, cierto, eso es verdad. Hace un comunicado la directora de la tesis exonerando por completo a Yasmín Esquivel Moza, a la ministra, y dice, sí, fui yo la que proporcionó los datos de la tesis, pero eso no lo hice solamente con el alumno plagiado, lo hice con muchísimos alumnos. Lo que yo les dije, y los que están siguiéndome lo saben perfectamente, pasamos aquí el documento manuscrito, dije, eso es imposible. Es imposible que lo echen para abajo porque es una prueba inatacable. No se puede atacar una prueba como esa, en donde dice el otro Edgar Ulises, no me acuerdo cómo se llama, que él fue, que la directora le pasó documentos para hacerlo.
hoy en entrevista con Joaquín López Dóriga, que ya lo vi, ya lo veo, ya no sabe ni qué hacer López Dóriga, por tanto que nos atacó. Hoy dijo la maestra, la directora de la tesis, dice, es que eso yo lo hacía con varios alumnos porque muchos no saben cómo hacer una tesis. Yo no les digo copia de aquí, mira esta tesis y así como está esta tesis, haz otra tesis tú. Pero los otros agarraron y copiaron. Y sí, tal como lo dijo la ministra Yasmín, tal como lo dijo ella, a ella le copiaron. Y también dieron las razones, o sea, es verdad, pues. Yo como litigante que fui hasta el año 2005, hace 17 años, me doy cuenta de cuando una persona está mintiendo y de todo lo que rodea a algo. Aquí, estos solo se están dando, y van a ver como mañana o pasado va a salir, porque esto acaba de salir. Mañana o pasado van a salir otros abogados, iba a decir. Otras personas van a decir exactamente lo mismo, abogados profesionales, constitucionalistas, van a decir lo mismo que yo estoy diciendo ahorita en este momento. Solitos se están dando con una piedra en el hocico porque está diciendo el Consejo Universitario que exige que se quite el título a Yasmín Esquivel. Y otra vez manda a la universidad a que se lo quite el Consejo. Para esto tiene que haber un tribunal universitario. Pues si están utilizando la declaración de la maestra para correr a la maestra, pues es imposible entonces que se desdigan ellos mismos de la declaración de la maestra, porque su declaración misma la están utilizando para correrla. Si la están utilizando para correrla, quiere decir que están creyendo su declaración de la maestra. Y si está reconociendo la declaración de la maestra, en donde ella afirma que ella entregó lo que dice aquí, dice, y considerando la confesión expresa de la directora de tesis de haber compartido y proporcionado el proyecto de tesis de un alumno a otro, cierto. Ahí el castigo está bien. Está bien desde el punto de vista del director. Porque dice, tú lo estás confesando, cierto, lo está confesando. Pero está confesando que fue de Yasmín a los demás. Y que no fue uno solo, que fueron a varios. Y también está diciendo que porque ella no tenía el servicio social y que para que tuviera el examen profesional tendría que tener el servicio social para hacer la tesis también. Y que por eso ella ya la estaba haciendo la tesis y suspendió un momento la tesis, pero ya la tenía en sus manos la directora de la tesis. Y si la UNAM, les digo que están repentontos, pues. Y si la UNAM está tomando como base para despedirla su declaración, entonces, ¿cómo exigen que se le quite el título a Yasmín si están tomando ellos mismos? Es que está bien complicado de entender. ¿Cómo? Pues es una locura. Si yo tomo como base para despedirte de que tú estás diciendo que tú tenías el original de la tesis de Yasmín y que tú lo proporcionaste a otros, entonces, ¿cómo vas a culpar a Yasmín? No pueden ser las dos culpables, una nada más. Bueno, también declaró Marta Rodríguez Ortiz, que es la directora de tesis, dice, no saben con quién se metieron, dice. Soy maestra litigante en cuestiones laborales. No tienen idea de lo que hicieron. Eso dijo la ministra. Es un verdadero desmadre esto de la tesis, se los advertí. Bueno, seguimos viendo, a ver qué más les tengo. Vean ustedes, confiesa ante UNAM que compartió la tesis de la ministra. ¿Más claro? Esto es real, pues, por eso les digo, sí es real. Yo tengo la carta que escribió, más que está muy extensa. También tengo la solicitud que hace el Consejo Universitario a la universidad. También lo tengo, está completo, pero ¿cuándo acabamos? No acabamos, está un chingo, nomás le tengo lo que creo que más importante.
Bueno, ahí ya ven ustedes, confiesa ante la UNAM que compartió la tesis de la ministra Marta Rodríguez, sostiene que el proyecto original es de Yasmín Esquivel, a quien asesoró y reconoce que lo mostró a Edgar Ulises Báez y a otros estudiantes para que lo tomaran como referencia, lo que les dije, y es que eso se hacía, pues. O sea, yo como abogado siempre agarré machotes que ya existían. Ya nomás le cambiaba los nombres, le hacía esto, le hacía aquello, le hacía aquello. Buscaba las jurisprudencias, las tesis, buscaba los tratados internacionales, buscaba los ensayos, los artículos, y ahí los aplicaba. Una bola de abogados, el último caso que llevé, allá en Córdoba, Veracruz, una bola de abogados, agarra y me dicen, Berna, ¿qué tan abogado eres? Le digo, pues creo que de los mejores. No he perdido ni un caso. Pues no, no sabes nada. ¿Por qué? Porque esto no es competencia del juzgado, güey. Es otro. ¿A poco? Sí. Y que me pongo a buscar. Y que no quiera, si era su competencia. Entonces, lo más es cuestión de, vaya, pues, para eso hay leyes, para todo, ¿no? Entonces, agarramos y como dice ella, no saben con quién se metieron, dice. Yo soy maestra litigante laboral, así que no se crean lo que ya me despidieron. Dice, no, todavía falta que yo les responda, chingáis. Para tus machos, rector, la ofensa tiene medida, yo nunca he sido cobarde y te voy a dar una sacudida. Así le dijo la maestra al rector. Vean. El juicio a García Luna ha iniciado y los medios convencionales callan como momias. Fecal a punto de ir a la cárcel por asesino y ratero. Periodistas en la mira. Sí, los periodistas. Los periodistas deben estar temblando. Doy nombres. Loret de Mola, el más señalado por todos. Raimundo Riva Palacio. Ciro Gómez Leiva, que se reunía y se metía a su búnker. De Genaro García Luna. Joaquín López Dóriga. Todos los chayoteros, pues. En la madre, están temblando. Extra, los chayoteros callan ante el juicio de García Luna. Los periodistas están en la mira, pero el que verdaderamente está es Fecal, ¿eh? Felipe Calderón. Así que le vamos a dar una chinga. Muy bien. Esto es lo hermoso. Esto es lo divino de una mujer patriota, de alguien que ama a México. Ojalá y los demás entiendan y comprendan. Eso es unidad. Uno. México. Lo demás son idioteces. Lo demás son intereses. Lo demás son conveniencias. Vean. Todos saben que podemos tener diferencias. Recientemente Ricardo votó en contra de la resolución de la reforma electoral. Por supuesto se respeta, pero no estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir que yo piense que Ricardo Monreal deba dejar Morena. Digo, me quito la cachucha de jefa de gobierno. Hablo un poco como ciudadana. O sea, yo creo que... ¡Vean cuánta hermosura! Creo que cuando uno habla de unidad, pues tiene que actuar en consecuencia. Entonces, yo no tengo problema en... Al contrario, qué bueno que se le invite a todos los que deseen. Inclusive hubo un llamado del presidente de nuestro partido para que se facilitara que todas las corcholatas pudieran ir a... En lo que se refiere obviamente a los compañeros o compañeras del partido, ¿no? A informar, a platicar sobre sus temas, siempre en el marco de la ley, a las distintas entidades de la República. Entonces, por supuesto, hasta podría decirle a Ricardo que viniera, pues si quiere hacer una conferencia en la ciudad. Y... Que vaya a hacer una conferencia hoy en conferencia de prensa, Ricardo Monreal. Ya, muy mansito. También dijo la plenaria, a la que no asistieron ninguna vez, ninguno a la otra ocasión, solamente Marcelo Ebrard, que fue el que hizo un desmadre ahí en la Cámara de Senadores. Ahora
Va Claudia Sheinbaum. Va Adán Augusto. El único que no va a ir es Noroña porque pues no pertenece a nada. Pero Claudia Sheinbaum ya está invitada a la plenaria del Senado. Entonces, esto ya es un hecho, pues, la unidad. Eso es unidad, chingao. Eso es unidad. Ahora, ojalá y falta se respete, reitero, porque todavía falta que nos peleemos ahora por lo que están pidiendo. Porque están pidiendo lo que no tienen ni idea, ¿eh? Marcelo, pues, o sea, Marcelo. Y tiene razón, porque Marcelo, pues, tiene todos los derechangos. Y el chantaje está cabrón. No me dan, me voy con los derechangos. Ahora, hay que tenerlo bien vigilado para que no nos traicione, pues. Para que no lo bloquee a Claudia Sheinbaum y ahí se acaba la cuarta transformación con Claudia. Y él va a tener el poder. Va a tener el poder de cambiar a México. Va a tener el poder de la Cámara de Diputados y va a tener su secretaría. Pero ojalá y Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel se pongan cabrones y digan, espérate, para tus machos, compadre. Para tus machos, compadre. Estamos abiertos, no, no tengo ningún problema, al revés. Y este es algo a todos los que somos parte de este movimiento. Si decimos que estamos en unidad, hay que actuar en consecuencia. Estemos de acuerdo o no. Y en todo caso, que sea una opinión personal si deciden salir del movimiento o no, y no por una actitud de cerrar. Y en el caso de Gerardo. ¿Vieron? Ven, uno de los gatos de Noroña. Y vean qué responde. Claro, pero es lo que les digo, en verdad no tienen perspicacia. No hay razonamiento. En verdad no la hay. Vean qué dice. Gerardo Fernández Noroña. También. O sea, Gerardo es militante del PT y él. Yo lo sigo ahí en las redes, es muy popular en las redes. Él está visitando muchos estados de la República y también, si quiere participar, claro que ya está teniendo el derecho, ¿no? Un jefe de gobierno, un gobernador no le da. Vean, pero es lo que les digo y por eso me dan ganas de sacarlo ahorita. No, ya no creo que lo saquen. Por eso es lo que les digo, pero vean cómo están atacando a Andrés Manuel, los gatos de Ricardo Monreal. ¿Saben cómo se llama la nota que les iba a sacar de Marcelo Ebrard? La nómina secreta de Marcelo Ebrard. Ahorita. No, hace tiempo. La nómina secreta en donde está Fernando Coca y su familia. ¿Cuánto ganan? ¿Cómo ganan? Esos que están atacando a Andrés Manuel. Como este. Sea, tienen que amarrar a los perros. Pues si ya decidieron que van de este lado. Van de este lado y vaya posiciones que se les están dando, ¿eh? En la Ciudad de México, pues, se gala toda esta bola de lambiscones. Gibran Ramírez aseguró que en Morena se vivieron aportaciones ilegales todo el tiempo en todo el país. Ahora, ¿cómo va a quedar este imbécil? Ahorita que ya está la unidad. Por eso dice Andrés Manuel, hay que quedarse callados porque si no eres rehén de tus palabras. Mejor hay que ser dueño de nuestro silencio. Escuchen, Gibran Ramírez aseguró que en Morena se vieron aportaciones ilegales todo el tiempo en todo el país, incluso del crimen organizado. López Obrador debe aceptar la verdad de su fracaso para dejar libre al movimiento de izquierda que ya casi lo extinguió. Y escuchamos ayer cómo lo dijo. Ahorita ya no quise pasar el video porque pues, con esa imagen, una imagen dice más que mil palabras. O los controlan o me descontrolan a mí, porque entonces sí voy a empezar a echar desmadre. Voy a parecer peor que ellos. Pero no en contra de Andrés Manuel, sino a defender a Andrés Manuel. Golpeando a los mendigos traidores.
Y que no me hagan sacarlo ahorita. Gibran Ramírez, el gobierno de AMLO, un fracaso total. Él es candidato a la dirigencia nacional de Morena, imagínense, compitió por Morena. Y analista político desató controversia en redes sociales tras la entrevista que dio a Latinos, en la que afirmó: los que apoyamos un proyecto contra la desigualdad fuimos traicionados por Andrés Manuel. Lo mismo que dice Noroña. Uf, esto lo acaba de decir. Y también salió en este programa de Milenio con Claroscuro, algo se llama. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el programa, donde siempre están así en penumbras. A ultraluz o algo así, filtraluz. Híjole. Ya me están dando ganas de sacar la nómina secreta de Marcelo Ebrard. ¿Eso querían, señores? Coahuila, el PT ya negocia con el PRI para validar la candidatura de Mejía. ¿Así vamos a ir en coalición en el 2024? ¿Ven? Como siempre tengo la razón. Coahuila, el PT ya negocia con el PRI para validar la candidatura de Mejía. Ahí nomás lo dejo ya. A ver, esos señores que defendían a Mejía, que dicen que no es traidor. Y es que hay gente de ahí, de Coahuila, que lo defiende un chingo y dice: ya, yo vivo en Coahuila, ¿tú por qué no vives, güey? Pues sí, pero yo conozco más de Coahuila que tú. Y mira, pues ahí están las cosas. En política, los amigos suelen ser de mentira y los enemigos de verdad. Y eso de las lealtades es muy relativo. La lealtad tiene que ser al proyecto, al pueblo, a los ideales, a los principios. Lo que siempre he dicho. Yo no soy leal a nadie. No confíen en mí. Pero si están con México, si están con los que menos tienen, si tienen valores y principios, soy su esclavo. Si no, no. Y no necesito de nada ni de nadie. Así que no se preocupe. Dice el New York Times que si le va mal a García Luna, le va a ir mal a la oposición. Nosotros no estamos pensando en eso. Lo que queremos es que ya no se repita el oprobio, los agravios al pueblo, la corrupción ni la impunidad. Andrés Manuel López Obrador, hoy, este día. Esto es lo medular, porque todos están diciendo que ya está el dictamen de la invalidación del título de Yasmín Esquivel Moza. No es verdad. Esto es lo más importante. Le pide a la UNAM, es una solicitud a la UNAM con exigencia de que le quite el título la UNAM a través de un tribunal universitario. Y se van directamente sobre el propio abogado general de la UNAM. ¿Cuántos intereses perversos hay ahí? Bueno, pues el interés perverso es tumbar a Andrés Manuel antes de que termine su mandato para tumbar a la Cuarta Transformación. Ese es el interés perverso de todos estos perversos, por eso quieren quitarlo. Y por eso están haciendo todo lo que están haciendo. Imagínense contradecir al propio abogado general de la UNAM, el actual, el que está ahorita, que dijo que no hay forma, pues, porque no tiene ningún reglamento, y dice el consejo que sí, pero los consejeros van a saber más que el abogado general de la UNAM. Digo, tienen intereses propios, que es distinto, y terminan diciendo: en consecuencia, exigimos que se cumplan, no están quitándole el título, porque todo el mundo está diciendo: ya le quitaron el título. No, es una solicitud del Consejo Universitario para que la UNAM le retire el título a la maestra Yasmín. Pero tampoco da ningún artículo, como dijo Andrés Manuel, que le enseñen el artículo.
Y todavía se tiene que ir a judicializar el caso. Pero tengan cuidado porque se los va a llevar el diablo, yo sé lo que les digo. Leo de nuevo. En consecuencia, exigimos que se cumplan los principios. Tengo todos los documentos, ¿eh? No crean que no me informo, no crean que. Nomás que eso es lo que es interesante, donde está el verdadero conflicto, donde está la verdadera polémica, de que todo el mundo está diciendo, ya le quitaron el título. No, no, espérate, espérate, para tus machos, compadre. La ofensa tiene medida. No desinformen a la gente, chingao. En consecuencia, exigimos que se cumplan los principios universitarios y se retire el título. Están pidiendo, están exigiendo, no se lo están quitando, que quede claro. En consecuencia, exigimos que se cumplan los principios universitarios y se retire el título a licenciado en Derecho que se obtuvo de manera delictiva. Pues si la UNAM ya corrió a la maestra, a la directora de la tesis, ¿cómo pues? Si la corrió por eso, precisamente porque dijo, sí, yo le di el original de Yasmín a otros alumnos para que lo tomaran como referencia. Pues entonces está avalando que sí, pues, si la corrieron por eso. Pues ya avalaron que sí, es la original de Yasmín. Les digo que están como loquitos, solitos se dan con una piedra en el hocico. Otra vez, en consecuencia exigimos que se cumplan los principios universitarios y se retire el título al licenciado en Derecho que se obtuvo de manera delictiva a la señora Yasmín Esquivel de Riobó. Bueno, se investigue a todas las personas que intervinieron en este hecho y se les apliquen las sanciones universitarias correspondientes. Sin más, reiteramos nuestro compromiso con nuestra universidad. Eso es lo importante, que todo el mundo dice que ya le quitaron el título. No, no es verdad. Apenas quieren ver, no es posible, no es posible, no hay regulación, pues. Y ahí, bueno, si el propio abogado de la UNAM lo está diciendo, pues entonces, ¿quién? A ver, que muestren el artículo. ¿A qué dice, manito? Que tú, tanta gente que ahorita de todos los derechos, todos los abogados están buscándole por dónde y por qué no lo ponen. Que lo pongan en dónde está el fundamento. Miren, dentro de la abogacía son tres las bases esenciales para cualquier cosa. O sea, con eso ya eres abogado. Bueno, y muchos años de estudio y que no plagies tu tesis. Motivo. Motivación. Razón. Razonamiento. Y fundamento. Fundamentación. Si no existen estos tres, no hay forma, no existe. Tiene que haber un motivo, tiene que haber un razonamiento y tiene que haber un fundamento. Y lo principal es el fundamento. Si no está fundamentado, pues entonces queda al arbitrio de que lo que uno diga, lo que uno quiera. Es que a mí me cae gorda. Le damos unos zapes y se va. Es que yo la quiero. Le damos un beso y se queda. O sea, tan simple, ¿no? Asesora confiesa ante UNAM que compartió tesis de ministra. Marta Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, reconoció ante autoridades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México que fue ella quien compartió el proyecto de tesis de su asesorada al entonces alumno de la Facultad de Derecho, Edgar Ulises Báez Gutiérrez. En una declaración presentada por escrito al director de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Aragón, Fernando Macedo Chagoya, y de la cual Universal posee copia, Rodríguez Ortiz expresó: reconozco que le compartí el proyecto de tesis de la alumna Yasmín Esquivel Moza, al alumno Edgar Ulises Báez Gutiérrez y seguramente a otros alumnos más, pero quiero aclarar que era como con el ánimo de que lo tomaran solo como referencia. Eso es lo que está diciendo y suena lógico. Y ya también explicó el por qué tenía una tesis de la ministra y no la presentó luego, luego, por qué la presentó antes, porque le faltaba su servicio social. Son cosas, pues, esto es político 100%, lo dijimos desde antes de que sacaran el primer documento, los dijimos que se iban a ir de frente, de frente, de frente, en contra de Andrés Manuel. Es Andrés Manuel al que buscan, no a Yasmín. Ella porque es un voto, representa un voto ahí. Entonces van sobre Andrés Manuel López Obrador y no van por cosas pequeñas, van sobre él para que no termine su mandato, porque si termina su mandato, pues termina, ganamos el 2024 y si ganamos el 2024, la cuarta transformación no la para nadie. Ojalá y esos noroñistas ahora que ya están con Morena, bueno, todavía no, pero ya se va a formalizar.
Que ya están con Morena, ojalá y esos monrealistas que ya le dieron entrada a su Monreal, ojalá y esos obradoristas entiendan. De los de Adán no puedo decir nada porque es el único que ha permanecido fiel, fiel, fiel. Solamente no se traumen, no se traumen. Seguramente Adán Augusto va a conseguir muchas posiciones para toda su gente. Así que échenle todos los kilos, los que ya están suspirando con su huesote grandote y gordote, échenles todos los kilos con Adán. Con Ebrard, pues ese me duele mucho decirlo, pero pues echen los kilos, esa es unidad. Con Monreal igual, o sea, pues qué hacemos, ¿no? Y con Noroña, pues ya ubíquenlo, él sigue como diputado federal por Morena, ahora va a ser por Morena, y Morena pues tiene todas las posibilidades de ganar, no tiene ninguna posibilidad de perder, solamente díganle, ya edúcate, ya, pues ya te aceptaron, ya cálmate, para tus machos, compadre. Esto es, gracias Gelasia León, gracias Ismael Ramírez, gracias Vicente Martínez Bazán, gracias Inés y Fortino Tobón. Vamos pues con el siguiente video que les tengo preparado. O sea, ¿cómo estamos? A 18. Ah, chinga, ¿pero por qué está aquí Andrés Manuel? ¿Esto qué es? Ah, ya. Llegó a ser muy, muy poderoso, muy fuerte. Esto ya no lo vamos a comentar mucho, vamos a dejar que corra un poquito el video porque tiene cosas muy, muy, muy interesantes. Así que pongámosle mucha atención. Foto con la señora Clinton. Es de una prepotencia. Sin límite, esa foto. Ojalá ahí haya información, que es lo que estamos planteando, para todos, sobre las... A ver, no te entendí muy bien, anónimo incógnito, pero me dice Berna, ¿y qué pasa si la gente ataca en directo a la presidenta de la Corte? Vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que hacer algunas movilizaciones tan pronto como veamos algo raro. Miren, el 50% de las ocasiones en que yo actúo, lo hago de manera consensuada, lo hago con otras personas, no soy solo. Claro que mi libertad no la cambio por nada ni por nadie, pero en verdad, no soy solo, pues, o sea... Primero analizamos, pensamos, vemos, miramos y ya luego actuamos. Y si es necesario, lo que sea necesario, yo le entro. Y muchas águilas reales también le entran. Así que no hay problema por eso. Anónimo, incógnito. Pruebas y la defensa que van a hacer los abogados de García Luna. Pruebas de la fiscalía, de quienes lo acusan, la fiscalía de Estados Unidos y la defensa, ¿no?, que están haciendo sus abogados. Entonces va a haber mucha información y repito lo que ya expresé, es importante conocer todo este juicio para que no vuelvan a repetirse estas cosas, porque estamos hablando de un alto funcionario público que estuvo con Fox en un cargo relevante, creo que estuvo en el CISEN. Y en el AFI, jefa del Departamento de Estado, la señora Clinton. Vean con quién se codeaba y en qué tipos de helicópteros andaba. No estamos hablando de cualquier cosa. Lo estamos planteando ya en general, en todos los casos. Lo que es dinero de México tiene que regresar a México.
aunque sean juicios que se lleven a cabo en Estados Unidos. Dice Anita Cazadora, ya acepta la publicidad que te da Facebook. Mañana, checo todo, cómo está, y les digo, ya está todo, ya no es cuestión de apretar un botoncito. Clic, y ya. Ya queda y ya. Sí, lo voy a hacer. Ojalá y no me quieran brincar y me metan publicidad política. Porque por eso quiero revisar bien el contrato, que no hay una partecita por ahí donde diga que me van a meter publicidad política, porque hasta ahorita lo que yo he entendido es que incluso yo puedo quitar o poner los anuncios. Entonces, pues ojalá y sea bueno. Nos tienen que devolver el dinero. Soy de la idea de que si estuvieron involucrados autoridades de Estados Unidos, que sean llamados a declarar y que participen. Que se tome en cuenta la riqueza de García Luna a partir de que concluyó su periodo. El que nada debe, nada teme. ¿Por qué no quieren que salgan los de Estados Unidos? A ver, y luego del dinero, escuchen ustedes. ¿Cómo es que nada más mientras fui servidor público, ya los negocios que hice, que son negocios privados, y la riqueza que obtuve, no tiene por qué tomarse en cuenta? Yo me preguntaría, por sentido común, ¿cómo se obtiene tanto dinero en tan poco tiempo? Cualquier persona, hasta un empresario, ya terminó en el 2012, está seis años, y del 2018 a ¿cuándo lo detienen? No, del 12 al 18, seis años, tiene una gran riqueza. ¿Cómo se obtiene en seis años tanto dinero? Estamos hablando de casas en Estados Unidos, de yates. ¿Cómo? ¿Por qué tanto éxito? A Loret de Mola, para comprar su departamento y tener su mansión en Valle de Bravo, le llevó tiempo. Pero fue seis años. Entonces, pues hay que investigar todo. El último punto en este sentido, y que está, sabemos, derivado con el juicio que también se le llevó a… Me dice Armando León, Marcelo Ebrard está atrás de Facebook, cuidado, Berna. No, pues son los oligarcas, están detrás de todas las redes sociales. Lo sabemos, pues cómo nos metían publicidad de Marcelo Ebrard en YouTube. O sea, tontos no somos, pero por eso son las preguntas. Pero reitero, por eso voy a checar bien el contrato, porque ahorita lo que está es nada de publicidad política, solamente publicidad comercial, e incluso me dan nombres, o sea, de todos, dice, estas marcas son las que vas a manejar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nosotros te vamos a mandar tantas publicidades, tantas publicaciones, y tú las vas a meter. Si no te gusta ninguna de las publicaciones, nos dices y de inmediato te mandamos otro paquete de distintas publicidades hasta que tú estés a gusto. Lógicamente tengo que cumplir el contrato, porque si no, pues también me dan una chinga, ¿no? Pero sería así. Entonces espero que no haya por ahí letras chiquitas. Por eso voy a revisarlo bien.
Pero sí, como dicen ustedes, hace falta porque soy muy transparente, yo no agarro dinero por otro lado. De veras, los pejejitos se están vendiendo re bien, ya tengo como 6 pedidos, ¿eh? Así que no se vayan a quedar sin sus pejejitos. Háblenme por WhatsApp. Les reitero, es que luego me dicen, Berna, es que yo te hablé y te pedí tantos pejejitos. No, llamadas no. En verdad recibo infinidad de llamadas, muchísimas. Lo que me digan ahorita ya dentro de 5 minutos ya se me olvidó, a menos que tenga algo para anotar y luego tengo que andarlo poniendo en el WhatsApp, porque ahí sí reviso todo. O sea, en el momento que tengo tiempo, pues reviso todo, todo, todo lo de WhatsApp. Todo. Pero cuando tengo los tiempos, a lo largo estoy hasta las 4 o 5 de la mañana. Pero sí estaban muy bien los pejejitos. Es que son artículo de lujo. Joaquín Guzmán Loera. Preguntarle, presidente, también ayer dan unas declaraciones el abogado del Chapo diciendo que pues se han violado sus derechos y que piden en todo caso audiencia con usted y también que sobre todo se violaron durante el procedimiento que tuvo que atravesar para ser extraditado a Estados Unidos y que pide en todo caso regresar a nuestro país. ¿Qué responde ante esta petición que hace la defensa legal también del Chapo? Lo está tratando las. Dice Chelita Merino, Bernita, yo quiero los pejejitos que me faltan. Sí, mi niña, pues aquí estamos en contacto tú y yo, cuando quieras. O sea, nomás que me lleguen el sábado, me llega un paquetote. Entonces, ya los que quieras. Secretaría de Relaciones Exteriores, además de hacer la declaración al abogado, según me informan, con Ciro Gómez Leiva, ya había presentado una solicitud por medios electrónicos al embajador de México en Estados Unidos, creo que el día 10. Esto del Chapo es muy importante. Andrés Manuel a nivel mundial está manejando el humanismo siempre. Es imposible que se dé. Lo digo abiertamente, es imposible. Está purgando una sentencia en Estados Unidos. Entonces no se da. Pero como dice Andrés Manuel, sí, entiendo todo lo polémico que me pueden decir la fregada, pero no podemos decir no abiertamente. No podemos decir no, hay que investigarlo, hay que ver los fundamentos. No hay fundamentos. No se puede. No se puede porque está purgando una sentencia. De este mes. Entonces, Esteban envió la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es a la que corresponde, y el encargado para América del Norte ya está viendo este asunto. Y sí, lo vamos a revisar. Es un juicio que está ya se está llevando el. Sí, pero hay que ver, yo respeto mucho esa postura, pero cuando se trata de derechos humanos, hay vías y hay instancias internacionales. Entonces Independientemente de. no es descartar, porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida. Entonces, a Pero cualquier persona se le tiene que garantizar ese derecho. Nada más, hay que ver si procede, no procede, si tenemos, como lo menciona Marcelo, nosotros posibilidad de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo. Pero siempre hay que dejar la puerta abierta. Hay que dejar la puerta abierta. Yo estoy completamente de acuerdo. No se puede. Yo ya lo investigué, ya lo analicé, ya lo vi. No se puede. La única manera sería la vía diplomática. Legalmente no se puede. Pero la vía diplomática sí es posible. Que de presidente a presidente le diga a Andrés Manuel, oye, Joe Biden, dame al Chapo.
por la vía diplomática. Por la vía legal es imposible. Cuando se trata de derechos humanos. Presidente, pero independientemente de lo que se haya dedicado el Joaquín Guzmán, o sea, este no, tema es todo lo que confesó. Es muy polémico todo eso, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos. Pero no se puede decir no. Así. Se tiene que argumentar. Gracias, presidente. En un segundo tema, lo que está tiene que ver con una entrevista que se hizo a Jaime Cárdenas, quien fuera. Esta está buena, 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 y por eso lo corté y por eso dejé que hablara la reportera y todo, porque está bueno, 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 bueno esto. Escuchemos. En un segundo tema, lo que está tiene que ver con una entrevista que se hizo a Jaime Cárdenas, quien fuera director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Él lo que declara es que durante el tema de la rifa del avión presidencial, recordemos los 2,000 millones de pesos que no se pudieron utilizar, que había entregado la Fiscalía General de la República y se tuvieron que devolver. Lo que declara parte de este asunto es que para reponerlos tuvo que buscar algunas instancias para poder encontrar ese dinero que se localizó en alguna parte de asuntos decomisados y dólares que pudieron cambiarse a pesos. Pero también menciona que hubo un punto en el que usted dio una orden en torno a que pudiera utilizarse más recursos por parte de la Fiscalía, que estos fueran canalizados al Insabi y de esa manera el Insabi pudiera cambiar más billetes, pudiera comprar más billetes de lotería. ¿Cuál es la situación? ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Sobre todo, ¿qué fue lo que motivó a hacer ese tipo de solicitud? Eso es. Escuchen eso. Por eso dejé que hablara. Por eso la dejé que hablara. Nada más por eso. Piña Garay, José Antonio. Oye, a ver si mañana. O mándame mensaje, ¿no? Porfa. Mándame un mensaje de WhatsApp. Quiero comentarte algo. Solicitud básica. Eso es politiquería y pues coraje del abogado Cárdenas y amarillismo de proceso. No dio o sea, sí, para empezar, a ver, periodísticamente hablando, ¿cuándo sucedió eso? No se había hablado del tema. ¿Cuándo? No, se habló muchísimo. Lo que le quiero preguntar es… No, si él, permíteme, sí. Si él salió declarando, hay declaraciones, como era en contra de nosotros, le abrieron todos los medios, todos. Lo que pasa que no sé qué le sucedió al abogado, siempre había tenido conmigo una buena relación. Nunca le hice nada, al contrario, y rompe y sale a declarar por todos lados. Y desde entonces, bueno, pasó el tiempo, declaró, hizo su escándalo, eso fue hace como 2 años, ¿no? Hace 2 años. Y ahora… Esta es la portada del proceso, un refrito. Parte de lo que menciona. Vuelve con lo mismo. Sí. Parte de lo que menciona es sí, le tiene un gran aprecio a usted, fue lo que declara. No, eso de que me tiene aprecio, no. Pero lo que menciona es que. Sí, porque siempre usan eso, ¿no? Sí. Sí, yo no tengo ningún problema con. El presidente, pero la gente que lo rodea, pero quienes no es así, porque en política los amigos suelen ser de mentira y los enemigos de verdad, y eso de las lealtades es muy relativo. Por eso cuando se habla de que somos muy leales a usted y eso. Siempre me volteo. Ando buscando al tonto que se los cree. La lealtad tiene que ser al proyecto. La lealtad tiene que ser al pueblo, tiene que ser a los ideales, tiene que ser a los principios.
La lealtad en política, sí, es muy relativa. Son muy pocos los que actúan con lealtad. Y eso porque existen vínculos, o sea, porque se piensa igual, porque se tienen los mismos ideales, se tienen los mismos principios. Ahí es donde está la lealtad. Ahí es donde está la lealtad. Entonces, hay muchas traiciones. Gente que no tiene ideales, no tiene principios, no le importa el proyecto, no le importa la transformación, no le tiene amor al pueblo. Está pensando nada más en cómo le va bien a él, cómo triunfa. Sin escrúpulos morales de nada, traicionando a todo el que encuentre enfrente o se le ponga enfrente. Llegó a ser muy, hay un muy poderoso, hay un muy comentario fuerte aquí. Esa foto que me duele, y me duele mucho, mucho, mucho. Dice Amaranta: si Monreal queda en la Ciudad de México, entonces, ¿qué pasaría con todo lo que ha trabajado por Claudia? ¿Se quedará en el olvido o seguiría con las buenas obras? Tenemos que ser vigilantes. Aquí los culpables son aquellos que fortalecen a Monreal. Él no, él está en su papel, él está en su trabajo. Hay que romperle la madre a Claudia, Andrés Manuel, a la Cuarta Transformación. Aquí el problema es de los que fortalecen a Marcelo Ebrard, porque tenemos que negociar con ellos. Y Marcelo sí es muy fuerte. Aquí el problema es los que apoyan a Gerardo Fernández Noroña, sabiendo lo traidor que es. Eso es lo difícil. Ahora ya está la unidad. Pero pues todavía falta mucho, todavía van a entrar negociaciones y van a entrar varias cosas, y no creo que nos dejemos tanto. Ahorita, en este momento, lo fuerte va a estar en las negociaciones de las senadurías y los diputados. Afortunadamente, esto no lo había dicho nunca, es la primera vez que lo voy a decir. Afortunadamente me están tomando en cuenta quienes toman las decisiones. Me están tomando en cuenta. Me dicen: Berna, ¿cómo está Querétaro? Eso es fabuloso, fabuloso para mí, porque por lo menos hay un comentario, por lo menos hay una frase, por lo menos que no se digan engañados. Y vaya que conozco cómo está Querétaro. He tratado con todos y cada uno, de frente, con los más altos niveles aquí. Con los más altos. Con la presidenta del partido estuvimos una vez casi 6-7 horas. Comenzamos en un restaurante y terminamos cerca de su casa. Pero muchísimo tiempo. Con el presidente anterior hablamos lo que no tienen idea. Con las organizaciones sociales he hablado con todas, con las más importantes. Con los que verdaderamente dirigen aquí, que es Gilberto Herrera Ruiz y Celia Maya, hemos hablado bien. Con 4 de los diputados he hablado, con una no he hablado, pero la conozco bien. Conozco todas y cada una de las intenciones, de las bondades, de las perversidades, de las ambiciones personales que tiene todos y cada uno. Conozco quién lucha de frente. Conozco quién es perverso, quién simula. Conozco quiénes son los traidores. Y afortunadamente, por lo menos la opinión me la piden. Entonces eso me da mucho gusto. Y quise mencionar esto porque hoy, más que nunca, a pesar de cómo se abrió esto, porque esto yo no me lo esperaba. Entonces, qué bueno que se da la unidad, qué bueno que va esta unidad. Y como dice Amairán Tap,
Pues lo siento, algo tenemos que negociar, pero como siempre, el pueblo es el que tiene que estar pendiente. El pueblo es el que tiene que estar pendiente y desgraciadamente, pues allá hicieron un trío de tres, que es Monreal, es Ebrard y es Mario Delgado. Aunque Mario Delgado pues, está ambivalente, pues dice, no, es que yo estoy con todos. Yo conozco cómo está aquí en Querétaro. Y me imagino que de aquí lo trasladamos a toda la República, en toda la República está igual. Aquí yo sé quiénes están con Mario Delgado. Aquí yo sé quiénes están en contra de Mario Delgado. Aquí yo sé quiénes están con Marcelo Ebrard, quiénes están con Adán Augusto, quiénes están con Monreal, quiénes están con Noroña, quiénes están con Claudia. Yo aquí los conozco a todos. ¡Bien! A eso me dedico, ese es mi trabajo, analizar a la gente, estudiar a la gente, ver a la gente a los ojos. Y yo me estoy yendo 100% abajo. Abajo, con la gente más humilde, con la gente que más le hace falta. Esa es la que me ha apoyado. Esa es mi gente que por nada dejo, aunque volviera yo a sufrir igual. Esa es la gente que me apoyó para poder ser consejero. Esa es la gente que dijo, no, Berna, estamos contigo. Le vamos contra el gobernador, contra el presidente del partido, contra los de bienestar, contra todos los pinches intereses fácticos que existan. Y en este momento hay varios colectivos que dicen, Berna, vamos, chingado. No te abras, no, ¿yo qué me voy a abrir? No me abro, a menos que digan, no le sirves a México, pinche Berna, pues entonces no tiene caso. Pero es eso, también a mí me duele que vamos a tener que tratar con Monreal, yo sé quién es Monreal, me duele que vamos a tener que tratar con Noroña, Noroña lo he visto a los ojos. Entonces, sé quiénes son, al único que no he entrevistado es a Marcelo. A los demás sí. Mario Delgado lo he entrevistado 2-3 veces. A Noroño lo he entrevistado 2-3 veces. A Ricardo Monreal lo he entrevistado 1 o 2 veces. A Claudia Sheinbaum 2 veces. De manera personal. Entonces, sabemos cómo actúan. Sabemos quiénes son. Y sabemos cómo golpean. Ojalá y ahorita, que ya platicaron con Mario Delgado, ojalá y no Mario esté traicionando. Según él, las palabras que tiene es que no, que le está piso parejo. La unidad parece ser que tiene el aval del presidente. No tengo la información a rajatabla, pero parece ser que tiene el aval del presidente de que hay que unirnos. Y tienen razón, hay que unirnos. Pero hay que unirnos gracias a los que apoyan a Noroña, a Monreal, a Ebrard. Gracias a esos tenemos que unirnos con ellos. Porque si estuviéramos con AMLO sin condiciones y lo que AMLO diga, pues todos estuviéramos con Claudia. Así como está Dan Augusto, así como está Andrés Manuel, así como está la mayoría del pueblo, bueno y sabio. Los que tienen intereses, pues no. Pero si la gente se quiere a ellos, pues nos rompen la madre. Por lo menos nos hacen la vida pesada. Vamos, vamos 100% para la Diputación Federal. Gracias, Ismael Ramírez, de corazón, palabra y pensamiento. Y saludos a tu esposita, hermosa, preciosa, preciosa, Taniecita Pérez. Y un regreso por ese abrazo y las bendiciones. Manda también de aquí para allá. Gracias, Ismael Ramírez, con ese superchat de 100, de $100. Me hiciste la noche. Gracias, Gelacia León, por tu super chat de 50, de 50 pesos. Y también poquito, pero bendito. Sí, Gelacia, lo que tú digas, mi niña querida. Vicente Martínez Bazán, gracias por tu superchat de $10. Y gracias, Inés y Fortino Tobón, por abrir el superchat y por llegar nada más y nada menos que a 3,150. Ismael Ramírez llega a 5,440. Hoy más que nunca necesitamos de su apoyo. Así que sigamos pues en esto. Y ya les mandé 2 mensajes a todos los que están. Mándenme WhatsApp. Pejejitos. Hay muchos pejejitos. Vamos a darle su madre al Tribunal Electoral Federal. Mándenme WhatsApp. No me llamen. Porque en verdad, y menos para decirme algo. Para decirme, oye, Berna, yo quiero esto y esto. No, espérame. Mándamelo por WhatsApp. Ahí queda testimonio de lo que me estás diciendo. En cambio, por llamada se me olvida. Y no es que tenga memoria de teflón. Es que son... ¡Ah, sí! Entonces, pues no puedo. Y luego me siento mal con la gente. Ya te dije, ching, sí es cierto. Me siento mal. Vamos por la Diputación Federal.
Y ojalá y de veras haya unidad ya. Ojalá y haya unidad. ¡Adiós, Facebook! Inmediatamente después me despido de las queridísimas y amadas águilas reales. Con ustedes seré el mejor diputado federal de toda la historia de México. Sin ustedes...